Ahora está con nosotros Stephanie Elazar, quien ha sido nombrada por el COSET como empresaria joven del año. Muchas gracias por estar con nosotros, Stephanie. Gracias. Y felicidades por el reconocimiento. Muchísimas gracias. ¿Qué significa para vos este reconocimiento de parte del COSET? Pues realmente cuando me llamaron, ¿verdad?, me sorprendió mucho porque pues realmente nunca pensé pues de que me iban a dar reconocimiento, pero pues me sentí contenta porque se siente bonito, ¿verdad?, que le digan a uno que está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Y que podría ser, que sea yo, pues una inspiración tal vez. El presidente del COSET, José Dan Aguirre, dijo de vos que desde muy joven has tenido un espíritu emprendedor, has sido una persona que desde que estudiaba la carrera de ingeniería industrial fundó su propia empresa. Contanos cómo fue el proceso de fundación de tu empresa, que era o es Materiales de Construcción S.A., Industria de Materiales de Construcción S.A. y Maconza. Así es, sí, de hecho yo comencé a trabajar, ¿verdad?, una empresa familiar. A mis 17 años, yo salí del colegio y le pedí la oportunidad pues a mi papá de que me permitiera trabajar, ¿verdad? Porque quería comenzar a conocer y quería aprender más que todo. Entonces ahí surgió y primero formé una empresa pequeña que se llama Prefabricados de Cofradía, que es igual, es en el mismo círculo pues de la construcción, que ahorita nos hemos quedado nada más en lo que es materiales prefabricados, que son losetas y postes para vivienda y para muros, ¿verdad? Siempre yo he trabajado en IMSA y después surgió con un socio que formáramos IMACONSA, ¿verdad? Esta IMACONSA es una empresa igual de materiales prefabricados, pero esta es más que todo adoquines y bloques. Entonces nosotros hemos licitado, ¿verdad?, con el MTI y hemos ganado dos proyectos. Uno ha sido de 1.100.000 y ahorita que estamos terminando uno que es 1.600.000. De unidades estamos hablando. De unidades de adoquines, así es. ¿Qué tan complicado ha sido para ustedes participar en estos procesos de licitación con el Estado? Pues realmente, pues participan muchas empresas, ¿verdad? Te piden experiencia, te piden antigüedad. Entonces, más que todo, pues nosotros igual hicimos como un consorcio, IMSA-IMACONSA, que IMSA nosotros la agarramos como un apoyo, como para experiencia, ¿verdad? Entonces, al agarrarlo como apoyo de experiencia, el consorcio IMSA-IMACONSA puede participar sin ningún problema en estas licitaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad, tenemos esta capacidad de 36.000 unidades diarias, en un solo turno de producción, ¿verdad?, de adoquines en un solo turno, y pues realmente tenemos excelente calidad, somos certificados ISO 9001, que eso es, pues... ¿Y qué, en cuanto a empleo, qué significa tu empresa? Bueno, en cuanto a empleo, pues realmente es una empresa, no tiene tanto personal como te puedas imaginar, pues porque tenemos bastante capacidad, pero la máquina es bien automatizada, pues entonces no necesita tanto personal. Nosotros realmente en IMACONSA por el momento somos 30 personas, ¿verdad? Entonces es más que todo supervisores, jefes de planta, la parte de estibación, pues la parte que lo que es el campo. ¿Es difícil, sí, como joven abrirse paso en Nicaragua en el sector empresarial, poder fundar tu propia empresa? Un poco, pero todo depende qué tanto lo querrás hacer. Y por lo menos a mí, por el hecho de ser mujer y joven, se me ha hecho un poco difícil porque realmente en Nicaragua tenemos una cultura, pues, machista, se podría decir. Entonces muchas de las personas, varones más que todos, que es con los que yo trabajo, no les gusta recibir órdenes, ni mucho menos de una mujer, ni mucho menos de una mujer joven, ¿entendés? Entonces eso me ha hecho a mí tener que agarrar cierto carácter y ver de qué manera, ¿verdad?, siempre con todo respeto a todo mi personal, a todo mi equipo de trabajo, para que las cosas realmente se hagan a como yo quiero, a como yo pienso que están bien y que salgan pues a como han salido, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿qué le recomendarías a ejecutivas jóvenes, a jóvenes empresarias que pueden terminar diciendo, bueno, es que es difícil para mí como mujer poder destacarme en este negocio? Pues realmente yo lo que les puedo decir es de que si están trabajando o tienen una idea, que la echen toda para llevarla a cabo, porque realmente yo tengo 26 años, comencé a trabajar a mis 17, y en mis 26 años realmente poder decir tengo una empresa o soy exitosa,
es bonito porque estoy joven y y no sepas, o sea, realmente yo diría, échenla toda, pues, con todo el ánimo que puedan. Una vez que comenzaste a trabajar en la fundación de la empresa, ¿cuáles fueron las principales dificultades en las que te enfrentaste? Pues dificultades, más que todo, pues lo económico, ¿verdad? El dinero, pues nosotros trabajamos con el banco, ¿verdad? Todo esto son fondos del banco. Igual con lo que va generando la empresa, nosotros vamos haciendo pues la cancelación de cada una de las cuotas, ¿no? Y al inicio es difícil poder lograr que un banco crea en tu empresa y te dé financiamiento. Exactamente, sí. Pero pues realmente también todo depende de cómo le presentes el proyecto. Porque si vos le presentas un proyecto exitoso y que crees en él, yo pienso que el banco te va a dar un apoyo, ¿no? ¿Y cuál es el secreto de ese éxito? ¿Cuál ha sido el secreto para tu empresa, el éxito que han tenido? Perseverancia, sí. Si un grupo de jóvenes o una joven o un joven quisieran, están viendo el programa y dicen, bueno, yo también quiero lanzarme a convertirme en un empresario, ¿qué le recomendaría vos? Si se pudiera decir, ¿cuáles serían los puntos básicos que vos le dirían que tomaran en cuenta? Bueno, no, realmente, bueno, siempre sacar su carrera, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Y perseverancia, como te dije anteriormente, ganas de trabajar más que todo. No sé, pues realmente, pues, es cuestión de actitud. Uh-huh. Es cuestión meramente de actitud, sí. ¿Consideras que Nicaragua es un país que ofrece las garantías para que una empresa que ya ha sido fundada pueda crecer en el mediano plazo? Sí, claro que sí. Tenemos, o sea, Nicaragua es un país que está en desarrollo, pues realmente, y por lo menos yo que me manejo en lo que es la construcción, estamos en pañales y estamos en proceso. Hay mucho que hacer, ¿no? Exactamente. 8 de septiembre te dan oficialmente el reconocimiento. Así es, sí. Bueno, mucho éxito y felicidades y gracias por muchísimas estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hoy.